que estabas bueno, comiendo? Bueno, la vez anterior llegó comiendo un pepino, hacía mordisco, pelado. Ahí te acordás. ¡Qué buena memoria! Y ahora está comiendo galleta. Es que con la edad uno va comiendo cosas más nutritivas. ¿Cierto? Ahora galletas. Me parece muy bien. Oye, ¿te dejará hablar ahora la Lucerito, no? Mira, yo creo que no. No es su forma de ser. Ella habla. Y habla y habla. Y yo, ya, y yo canto. Y yo canto. Ella habla y come. ¿Ah? Sí, yo canto. Entonces, ya, me parece. Oye, pero esta vez... Dicen las malas lenguas, tú sabes que siempre hay comentarios, qué sé yo. Ella llega solterita. ¿Ella llega soltera? ¿A dónde? Acá a Chile. ¿Y eso? Y Chile es una tierra de amor, de vinos, de montaña, de mar, no, de romance. Pero, o sea, sí, pero no. ¿Cómo? Sí, no. Pero no. ¿Cómo? ¿Cómo es la cuestión? No. Ya la gente que es soltera y ya. Ya no se hace así, no. No. Oye, pero tú decías que antes de que se casaran ustedes eran tremendamente amigos y que el error fue haberse casado porque terminó la amistad. Pero ahora ya no, pues, ¿sigue la amistad o no? Al contrario, cuando terminamos la amistad se hizo más grande y y la mensualidad también, ¿no? La mensualidad también se hizo más grande. Oye, y todavía le va a buscar azúcar a su departamento, sí, tecito sí. Y todo. Pero fíjate, yo pago ese azúcar de su casa. Ah, ya, bueno. Y aparte viene y me saca más. Entonces, es increíble esta niña. Es increíble. Oye, pero está hablando mucho Manolito, ¿ah? Ya está hablando demasiado y dice puras verdades. Sí, es cierto que él paga el azúcar y luego hago como que se me acabó y voy y le pido más. Ah, ya. Ay. Oye, pero lo de ustedes es genial realmente porque es poco dado que una pareja que ha terminado, digamos, sea la causa que sea, sigan cantando juntos y encantando a la gente además. Sí, la verdad, Pablo, ya hablando en serio, para todo tu público, creo que somos muy afortunados de haber podido resolver esta situación de separarnos y ser amigos ahora. Y como dicen las personas modernas, pues ahora facturamos en vez de pelearnos. Creo que eso está bueno. Porque la Shakira dijo eso. Ella dijo. Claro. Ella nos puso el ejemplo a todos. La verdad es que creo que tenemos esa fortuna. Y como siempre Manuel dice, o sea, no somos el ejemplo a seguir de nadie. A nosotros nos ha funcionado. Yo creo que son un lindo ejemplo, fíjate, de mantener una relación humana cordial, además profesional. Pues mira, yo creo que sobre todo por el bien de nuestros hijos, que ellos nunca vieron ni gritos ni sombrerazos. Pero lo que sí te puedo decir es que nunca, mientras estuvimos ni de novios ni de casados, quisieron ellos... que quiso Lucerito cantar conmigo hasta ahora que vino la necesidad. Nunca me invitó porque yo creo que decía, ay, no, chusma. Ya empezamos con el Pimpinela, pero no importa. No, es cierto. No. Hoy es que hay una fecha que nos quiere llevar juntos. No, contigo yo no canto. Bueno. Oye, y que los hijos hayan salido artistas, bueno, no es extraño tener una mamá cantante maravillosa, un papá galán de toda la vida, ¿cierto? ¿Y ustedes lo ven bien o les preocupan de repente? No, súper bien. Me encanta, nos encanta que les guste la música, que les guste la parte artística. Porque además, por ejemplo, Lucerito Mijares lo hace estupendamente bien, canta brutal. Entonces decimos, qué bueno que desde jovencita, desde chiquita, sabía lo que quería. Y José Manuel, nuestro hijo, a él no le gusta figurar, pero le gusta mucho la música también. Entonces está en la parte técnica, en la parte de atrás del escenario y nos encanta. A nosotros se nos cae la baba por nuestros hijos y los apoyaremos siempre. Qué lindo es eso, yo sé que ustedes los quieren mucho. ¿Y qué les parece esta respuesta del público chileno que estaba ansioso de ver? De verdad que nos da muchísimo gusto. Hacía tiempo que no veníamos. Bueno, no sé tú, Lucerito, pero hacía tiempo que no venía y la verdad, pues, el único deseo tanto de Lucerito como mío es que la gente la pase bien, que la gente salga emocionada de un concierto que estamos dando con mucho amor para todos ellos, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, los mejores deseos, bendiciones para ustedes, un saludo a la gente de Radio Pudahuel que las quiere tanto. Ay, Pablito, gracias por este momento de compartir contigo, que te queremos desde toda la vida. Muchas gracias. Desde que cuando tu hija era chiquitita nos fuimos a cenar y ella no pudo ir. Así que la verdad es que el tiempo vuela, pero nos deja grandes recuerdos. Yo... con este país, con la gente querida como tú, con el público hermoso, tengo hermosísimos recuerdos, igual que Manuel, que ha vivido momentos inolvidables y los festivales y tantas presentaciones y programas y realmente feliz de volver. Yo
personalmente hace 4 años que no venía, así que estar de nuevo es para mí un gran regalo del alma, cantar, disfrutar, ojalá que el público se lleve esto en el corazón, igual que nosotros. Manuel ya se durmió porque habló mucho, pero de parte de él también les manda muchos besos. Muchas gracias. Oye, y una pregunta, indiscreta, ¿por qué estás tan bonita siempre? Es que hoy sí me bañé. Ah, ya, me sí, parece. No diario, pero ya, hoy sí. Ya. ¿Y por qué estás tan feíto siempre? ¿Por qué? Porque así somos los hombres. Y tan bueno para el sueño. ¿Ah? No, es que esta niña, de verdad. Habla mucho. Duerme al mismísimo Greg Luganis a medio clavado. Claro que no. O sea, de hablar. Soy súper entretenida. Oye, no les quito más tiempo para que vayan al escenario, chiquillos. Suerte, bendiciones, gracias, que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Pablito. Ya, gracias. Te abrazo con mucho cariño y a todo auditorio también. Gracias, gracias. Mijares y Lucero con nosotros. Gracias, mi adorado. Amigo mío. Venido. Muchas gracias. Gracias. Ya. Gracias por tu tiempo.